pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Contraviento y marea. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Nehemías capítulo 4, verso 10. El escombro es mucho. ¡Qué gran verdad! ¿Cuánto escombro queda todavía en nuestras vidas por sacar? Qué curioso también que cada vez que el escombro es mucho, nuestras fuerzas fallen. Las verdades que se nos revelan día a día sobre nuestras vidas y nuestra condición a través de la Palabra de Dios nunca deja de asombrarnos. Si alguien nos conoce, ese es Dios. Si hay alguien en quien podemos confiar sin dudar de que seremos escuchados, es en Él. ¿Cuántas veces nos hemos planteado atajar esto o aquello que nos impide crecer o que simplemente consideramos un estorbo, y luego, ante el esfuerzo requerido, nos venimos abajo y nos debilitamos? En esta historia vemos que los enemigos que nos acechan y que desean que el muro no se edifique no descansan en su trabajo de acoso y destrucción hacia nuestro ánimo, pues en nuestra debilidad está su progreso y su victoria. En el libro de Números encontramos una situación similar. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Números capítulo 21, verso 4. Aquí nos cuentan que se desanimó el pueblo por el camino, y lo cierto es que el camino puede llegar a desanimar. Todos alguna vez, en algún momento, lo hemos sentido. Debilidad, desánimo, cansancio, esos grandes rivales, enemigos de nuestras vidas, que conviven con nosotros día a día, en total intimidad y muchas veces con total impunidad. Pero tenemos un trabajo por hacer y un camino por recorrer. Recuerdo que cuando era niño mi abuelo me enseñó a navegar a vela. El primer día, cuando salimos del puerto, teníamos el viento a favor y avanzábamos rápido y sin dificultad. Pero a la vuelta, el viento era contrario y nos daba de frente. Así que yo no acababa de comprender cómo podríamos avanzar contra el viento. Pero mi abuelo me dijo: aunque el viento venga de frente, se puede avanzar. Mira. Y comenzamos a navegar en zigzag, y el pequeño barco en el que íbamos avanzaba firmemente contra el viento. Aunque el cansancio y la debilidad nos persigan y el desánimo nos acose, aunque los vientos sean contrarios, que casi siempre lo son, siempre podemos avanzar. En la vida, a veces, hay vientos favorables, vientos frescos de alegría, de triunfo, vientos de éxito, pero también hay vientos agotadoramente contrarios, vientos de aflicción, de tristeza. ¿Dejaremos que los vientos contrarios nos hagan retroceder o los enfrentaremos confiados y con ánimo esforzado? En ocasiones, todo esto lo ponemos por obra como las grandes cosas, pero se nos olvida llevarlo a cabo con las pequeñas del día a día, ¿cierto? Que el Señor nos ayude a tener estas cosas en cuenta cada día y un ánimo presto, dispuestos en cada momento a enfrentar nuestras debilidades y desánimos con esfuerzo y determinación. Antes, en todas las cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos capítulo 8, verso 37.
Pensamientos diarios, meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.